Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Topiltepec en este bonito día que Dios nos ha regalado. Le agradecemos a Dios la lluvia. Miren, está lloviendo. Como pueden ver, está mojado aquí. Miren, acaba de llover y está a punto de volver a llover. Gracias a Dios. Les damos la bienvenida a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. En este mes de agosto, también en que celebramos, vamos a celebrar a Santo Domingo, a San Agustín, a Santa Mónica, a muchos santos muy importantes en la vida de la Iglesia. Les damos la bienvenida y comenzamos esta celebración. Incensario. Ah, qué Junior. Se le olvidó el incienso. ¿Eh? Reverencia. Vámonos. Despacito. Al Señor, y a su altar llegamos con cantos de amor. Todos juntos vamos cantando al Señor. Todos juntos vamos cantando al Señor, y a su altar llegamos con cantos de amor. Todos juntos vamos al Señor. Todas nuestras penas quedan lejos y nosotros junto al Señor. Por eso cantamos todos los males con presencia a nuestro Dios. Todos juntos vamos cantando al Señor, y a su altar llegamos con cantos de amor. Todos juntos vamos cantando al Señor. Todos juntos vamos cantando al Señor, y a su altar llegamos con cantos de amor. Todos juntos vamos cantando al Señor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la bien. Buenos días, ¿eh? Buenos días. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, a los del coro, que ya algunos luego ya no vienen, otros sí vienen, pero algunos son muy fieles y aquí están. Otros no pueden, y ahí la llevamos. Los monaguillos ya casi todos son nuevos, los grandes ya se van a otras cosas, ¿verdad? Aquí a servir en la iglesia, pero ya no de monaguillos. Pero tenemos nuevos monaguillos, muchos niños, gracias a Dios, más de 200 monaguillos tenemos aquí en todas las parroquias. Les quiero agradecer mucho a todos ustedes que me ayudan en la misa. Espero que no estén cansados. ¿No se han cansado de ayudarme 4 años y medio casi? ¿No? Ya vamos para 4 años y medio, ¿cómo ven? Y gracias a Dios, ahí vamos, no hemos parado ni un día siquiera, ni un día. Enfermos y todo lo que quieran, ocupados, lo hemos hecho. Y eso debemos de darle gracias a Dios, porque no lo hacemos para gustar a los hombres, sino para la gloria de Dios. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un país donde nos ve mucha gente. Saludamos a Perú, el gran Perú. ¿Cómo nos ve gente en Perú? No tienen idea cómo estamos creciendo con la gente de Perú que nos ve allí y por todos los peruanos que nos ven fuera de su país, en Europa, aquí en México, en otro país. Que Dios bendiga a Perú
y todos esos lugares hermosos que hay ahí. Quiero pedirle a Dios también por un estado de la República Mexicana donde nos ve mucha gente. Vamos a pedir por Veracruz, el bellísimo estado de Veracruz y grandísimo también estado, con todas sus ciudades, su capital, todos sus municipios, sus pueblos. Le pedimos a Dios por el estado de Veracruz. Que Dios bendiga a su estado. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que se dedican a vender en la calle. ¿Qué se vende en la calle, por ejemplo? ¿Todo o no? Vamos a pedir por todos los puestos ambulantes, todos los que venden comida, cositas, ropa, recuerditos, todas las personas que nos ven, que trabajan en la calle, en su puestecito o su puestezote, depende, ¿verdad? Depende, hay puestezotes en la calle y hay puestecitos. Pedimos por todos los que venden en la calle, que son ambulantes. Que Dios bendiga su negocio, que les vaya bien en su trabajo. Le pedimos a Dios por todos ustedes. Y bueno, pues nos encomendamos a Dios un día después de celebrar a Santo Domingo de Guzmán, que ahí lo tenemos, mírenlo, el que está a la izquierda de la Virgen, allí tenemos a Santo Domingo de Guzmán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvale los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. Lectura del libro del profeta Nahum. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz, celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas. Porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos,
En cambio, ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que nos ha cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá: Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura. Porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo voy a muerte, mi vida. Miren que soy yo Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hierro y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda,
su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quiero responder a una de las cosas que más predican los protestantes hoy. Antes de comenzar de lleno la predicación, vamos a responder algo. El otro día, fíjense, el otro día yo... ¿ustedes han visto que me roban mis videos? ¿Sí han visto que me roban mis videos? Y luego agradezco mucho a los que toman mis videos para responder, ¿no? También, fíjense que los protestantes me quieren, pero bien mucho, porque ven mis videos, se nota que los ven, porque luego toman un pedacito, lo sacan de contexto y luego dicen, mira nomás este cura lo que dijo, y me desprecian y dicen de mí barbaridades, ¿no? Que soy un idiota, que soy un tonto, que soy un cretino, y peores cosas dicen de mí. Muchas gracias a quien se ha tomado la molestia de reaccionar a mis videos. Vamos a responder, porque el otro día, como tomaron mi video para reaccionar, pues lo tuve que ver, porque yo les voy a decir algo aquí entre nos. Yo procuro no tengo tiempo para ver cosas católicas. Voy a andar viendo cosas protestantes, díganme. Como una viejita allá en Chilpancingo me dijo, padre, a mí me dejan revistas y me dejan periódicos de ellos. Dicen, padre, yo se las recibo, pero la verdad no alcanzo a ver lo que es católico. Voy a andar viendo eso que no es católico, no tengo tiempo. Así me pasa a mí. Yo quisiera tener tiempo para poder aprender más cosas católicas como para andar viendo cosas que son protestantes. Bueno, a lo que quiero llegar. Esta persona, este personaje que respondió a mi video, dice, y esto es muy atractivo de los protestantes, es una de las cosas más que los hace más atractivos y que a la gente le lavan el cerebro diciéndole, hermano, hermano, usted ya no debe de hacer nada, hermano, porque Cristo ya sufrió por usted. Cristo derramó su sangre en la cruz por ti. Tú ya no tienes que hacer nada, hermano. Más o menos así hablan, ¿verdad que sí? ¿Sí los han oído? Entonces, hermano, usted no se crea de curas cretinos como ese Arturo que sale en las noticias. Usted, hermano, no se preocupe por lo que haga o no haga, porque Cristo ya sufrió por ti, hermano. Tú no tienes que hacer nada más que creer mucho en Dios. Eso es muy atractivo. Eso es muy atractivo. ¿Por qué? ¿Por qué es atractivo? Porque me están diciendo que yo puedo hacer lo que me dé mi regalada gana, que al cabo Cristo ya sufrió por mí. Y yo soy salvo por Cristo y me voy a ir al cielo. Oigan, qué suave. Qué suave, ¿cómo ven? Esto es muy atractivo. Y es una forma muy equivocada de transmitir la doctrina de San Pablo en la carta a los Romanos, cuando San Pablo dice que la gracia de Dios basta. Y la gracia de Dios basta, así es. Realmente nosotros no podemos ni somos merecedores de la gracia de Dios, y sin embargo Dios nos dio su gracia al morir en la cruz por nosotros. Pero ojo, vamos a con el evangelio del día de hoy a tumbar esa falsa doctrina de que no es necesario hacer nada para salvarte. Aguas, aguas, porque esto es muy atractivo. Por eso a mis católicos dormidos me los despiertan con esta doctrina. Y luego fíjense, algo que me da mucha tristeza, oigan, los que eran católicos y luego se hacen protestantes son bien ofensivos con la Iglesia Católica, bien agresivos contra nosotros. ¿No les ha tocado alguno que era católico, se hizo protestante y luego se hizo bien agresivo, burlón, criticón de la fe nuestra, ¿no? Cosa que nosotros de ellos no les decimos más que la verdad, no los ofendemos, les decimos la verdad.
ahí les va. Vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy. Oigan, mis hermanos protestantes, o no leen el Evangelio, o se hacen, o se lo brincan. ¿Qué será? ¿Qué dicen ustedes los que están conmigo en misa? ¿No lo leen, o se lo brincan, o se hacen? Se hacen, se hacen. Porque nomás leen lo que conviene y leen como ellos quieren, no como es. Hay que leer la palabra de Dios como es, como va, como está. Fíjense lo que dice el segundo parrafito. Capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, versículos 23 y siguientes. Dice: porque el Hijo del Hombre, Jesús, va a venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. ¡Sopas, mi amigo! Entonces tú eres salvo, te vas a ir al cielo. Así seas un sinvergüenza, un patán, un cretino, una metiche, una chismosa, dará a cada uno lo que merecen sus obras. ¿Qué merecen tus obras? Así que, hermanos, esa doctrina falsa de decir, no te preocupes, hermano, Cristo ya murió por ti, tú eres salvo por esa razón. No, señores, si no hay un esfuerzo en las personas de hacer buenas obras, de ayudar al prójimo y también de alabar a Dios con nuestras vidas, con nuestra vida bien vivida, como debe de ser, respetando a los demás, pues, ¿qué te van a dar si no merece nada tus obras? Muy bien, nomás era para responderle a esa persona que roba mis videos y luego los cuestiona. Sáquenme otra vez, no le hace. Bendito sea Dios que se acuerdan de mí, ¿verdad? Es que bueno que tienen tiempo de ver mis videos y de buscar y de cortarlos y de decir, aquí le vamos a meter gol al cura. No, me meten gol, yo les meto tres, no se apuren. Ahí vamos, 3-1. Bueno, vamos a lo siguiente. Entonces, como mi público, la gente que ve las misas son católicos y yo les predico a los católicos y a la gente de buena voluntad, que no es católica, pero que tiene buena voluntad de aprender, porque hay muchos que me ven que no son católicos, pero no son malos, son buenos. Aquí tenemos muchos no católicos, pero tienen buena voluntad, quieren aprender. Vamos a saludarlos a ellos y vamos a dedicarles lo que hoy dijo el Evangelio. Híjole, este Evangelio es una joya. Es la realidad misma de la vida humana. Dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que tome, ¿qué? Su cruz y me siga. ¿Qué significa esa cruz? Hay muchas personas que han estudiado esta parte del Evangelio, el capítulo 16 de San Mateo, y dicen que la cruz tiene varias significaciones, pero hoy quiero hablar de algo muy específico. Miren, para que una persona se pueda acercar a Dios de manera honesta, de manera real y verdadera, lo primero que tenemos que hacer, escúchenme muy bien, si ustedes se van a acercar a Dios, lo primero que tienen que hacer es aceptarse a sí mismos. Si yo no me acepto como soy, no puedo acercarme a Dios. Porque quien finge, hay personas, hoy tenemos mucha gente que finge su verdadero yo. Ustedes vayan a una fiesta, ¿cómo ven a la gente de arreglada en una fiesta? Yo digo que las fiestas son las fiestas de hipocresía. ¿Cómo va la gente vestida? ¿Qué esperanzas que una mujer repita un vestido o no? ¿Sí repite un vestido en una fiesta una mujer? ¿Qué dicen las mujeres? No, no. ¿Y qué esperanzas que a su marido lo dejen ir así de arrabalero como anda? Le dicen, ¿te vas a ir así de chancludo? Mira nomás. No, 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 no. A ver, ven para acá. Te voy a sacar tu camisa. Ponte esto. Y pues, como es la patrona, pues el viejo tiene que ponerse lo que dice la mujer. ¿O me equivoco? ¿Quién manda en la casa de ustedes, hombres que están aquí? Ella les dice que se pongan y cómo se lo pongan y los peina y les echa agua y hasta les limpia la cara con saliva casi, como unos bebés. Aunque digan que no los viejos que me están viendo, así es, así es. Yo les quiero decir que en una fiesta mucha gente finge ser lo que no es y finge tener
lo que no tiene y finge saber lo que no sabe. A mí me cae muy bien la gente que siempre está abierta a aprender, porque ustedes han de conocer gente que luego le dices, oye, manita, ¿sí sabes que vamos a ir a un curso de tamales? Ay, ¿para qué van a un curso si yo ya sé hacerlos? Oye, ¿no te platicaron que en la iglesia vamos? Ah, yo ya fui, ya lo sé. Hay gente que nadie le puede enseñar nada, porque según ellos ya lo saben todo. Ya lo saben absolutamente todo. Ajá. Hay personas a las que tú le invitas a comer y dicen, ¿a mí qué me invitan a comer? Yo ni que no tuviera en mi casa. Y no van a nada. Hay personas que les invitas lo que sea y siempre dicen que no, que porque ellas ya saben, ellas ya tienen, ellas ya fueron, ellas ya conocen, ellos ya saben, ellos, entonces no les puedes enseñar nada. Hermanos, cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, lo primero que tiene que hacer una persona, y todos ustedes que están viendo esta misa, si ustedes se han tomado el deseo verdadero de seguir a Cristo, lo primero, el primer paso que se tiene que dar para seguir a Jesús es aceptarme mis defectos, aceptar mis limitaciones, aceptar mis carencias, aceptar mis problemas y aceptarme como soy. Porque si no te aceptas como eres y quieres ser lo que no eres, no vas a poder seguir a Cristo. ¿Ustedes creen que cuando los apóstoles siguieron a Cristo, aquellos hombres no eran unas personas ignorantes, pobres, muy sencillos, muy, se podría decir, no sabían ni qué venía ni qué iba a pasar? Así como ustedes cuando llegan a un grupo en la iglesia, los que están ahorita de monaguillos de ciriales, no saben ni para dónde hacerse, pero ellos quieren ser ciriales. Y aunque no saben, aquí están. Y los del coro alguna vez llegaron y no sabían ni cómo agarrar una guitarra, ni cómo entonar un salmo, pero dijeron, pues no sé nada, pero allí aprendo, ¿no? Así también, cuando una persona se quiere acercar a Dios, lo primero que tiene que tener es darse cuenta que no sabe, darse cuenta que no conoce todo y decir, pues me invitaron que si quería ser lectora. A mí mucha gente me dice, ay, padre, estoy muy nerviosa porque el padre me dijo que si quería ser catequista, padre, y no hay yo qué decirle. Yo estoy bien penca, por no decir otra palabra, ¿verdad? Estoy bien penca y no sé ni cómo le voy a hacer, padre. Pues no te apures tú, agarra el libro y póngase a estudiar y vámonos a darle. Y porque si una persona quiere ser catequista o quiere ser monaguillo o quiere ser del coro, pero primero quiere ir a una escuela, no, pues ¿en dónde la vamos a encontrar? Pues en las cosas de Dios, escúchenme muy bien, en las cosas de Dios se aprende a sembrar sembrando, se aprende a desgranar desgranando, en las cosas de la iglesia se aprende haciendo. Todos ustedes llegaron aquí sin saber ni siquiera ni cómo se llama donde están sentados, ahora ya saben, pero así empezaron, porque tomaron su cruz y lo siguieron. Yo les voy a decir que un día antes de que yo me ordenara, el 7 de octubre del 2013, una noche antes casi no pude dormir. Pues no. ¿Por qué? Porque yo estuve desde 1995 en el seminario. Luego salí un tiempo a mi casa y luego regresé y ahí estuve. Entonces, imagínense, fueron 10 más 5 más otros 3, pues fueron casi 18 años de estar en formación para poder llegar al sacerdocio, ¿no? Entonces, pues esa noche yo me puse delante de Dios y dije, ay Dios mío, pero si yo soy bien, bien débil, soy pecador, soy hablador, tengo este pecado y tengo este pecado y tengo este otro y tengo este otro, y así me quieres, y así me vas a ocupar para ser sacerdote, soy un gran pecador. Y yo me daba mucho miedo, y me da mucho miedo todavía cuando una persona viene que es una persona muy preparada, que se ve que es una persona muy sabia, que se ve que es una persona que sabe lo que está preguntando, y yo a veces me pongo delante de Dios y digo, Señor, ¿quién soy yo para darle un consejo a esta persona
que es más santa que yo, o esta persona que es más sabia que yo, y agarro mi cruz y la abrazo y digo, mi cruz del cansancio, mi cruz de la ignorancia, mi cruz de debilidades, y abrazo la cruz y digo, Señor, de verdad me necesitas así, así de ignorante, así como estoy de arrabalero a veces. Y una voz me respondía en la noche, Arturo, ven y sígueme, Arturo, adelante. Y cuando don Alejo, mi obispo que me ordenó, don Alejo Zavala, me tomó de las manos y me dijo, ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Y le dije, sí, prometo. Y cuando puse mi mano sobre los evangelios y dije el credo y hice mis promesas, yo estaba temblando de miedo. Y cuando el obispo me puso el santo crisma en las manos, empecé a llorar. Porque yo decía, soy tan débil, soy tan frágil, soy un simple mortal. Y Dios se fijó en mí para encomendarme esta tarea tan grande de predicar, de enseñar, de ayudar a otros. Y yo estoy peor que ellos, yo estoy peor que ustedes. Si alguien en este mundo es un pecador, soy yo. Porque luego dicen, ay, el Padre, yo nunca me he puesto como ejemplo de nadie, no soy como San Pablo decía, yo soy basura, decía San Pablo, para este mundo. Así también yo soy lo peor, soy un pecador que Dios escogió y que reafirmó su llamado a mí cuando me ordenaron sacerdote y cuando yo también dije, sí, quiero, ¿no? ¿Quieres? Me dijo el obispo, ¿quieres servir a Dios en la predicación? Y le dije yo, sí quiero, con la ayuda de Dios. Esas preguntas que hace el obispo cuando te ordena sacerdote y le tienes que responder, sí quiero, con la ayuda de Dios. Así también yo les quiero decir, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos como estamos, como somos, pero aceptarnos para mejorar. No aceptarnos para seguir siendo los mismos canallas y las mismas sinvergüenzas que somos ahí. Cuando ustedes le digan a Dios, sí, aquí estoy, sí, sí te quiero seguir, sí, sí voy a servirte de esta manera, cuando nosotros le digamos a Dios que sí, comencemos un camino de cambio, comencemos un camino diferente y digamos, voy a servirle a Dios, pero voy a luchar contra este defecto que tengo, contra esta situación que viví. Porque también luego sucede que la gente quiere ver a los sacerdotes perfectos. ¿No les ha pasado a ustedes? Y no nos perdonan una. Y si un sacerdote se equivoca, se lo acaban, lo hacen pedazos, lo destruyen. Como si ustedes, los que critican a los sacerdotes, fueran unos santos. Como si ustedes, los que hablan de los sacerdotes, fueran la Virgen María y fueran unas santas aquí encarnadas. ¿Con qué cara algunos de ustedes critican a los sacerdotes si están peor que ellos? No, pero que los sacerdotes están consagrados. Sí, y ustedes están bautizados. También ustedes están bautizados. Y también ustedes están llamados a portarse bien y a comportarse como Dios nos manda. Pero lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de quién verdaderamente somos. Porque si queremos servir a Dios, pero simplemente lo estamos sirviendo de una manera muy por encimita, pues entonces somos unos hipócritas. Porque yo creo que ustedes han de saber de personas que se dicen seguidoras de Dios en el templo, pero en la calle son el diablo, ¿o no es así? Tenemos que ser congruentes entre lo que aquí decimos y lo que allá hacemos. Porque si le decimos a Dios, Señor, gracias por llamarme, gracias por invitarme, pero verdaderamente en la calle lo defraudamos, entonces no hemos tomado la cruz. Nomás hemos dicho que tomamos la cruz. Así que Jesús nos las pone muy, muy, muy claras. O sea, a ver, el que quiera seguirme, que tome su cruz. Del cansancio, que tome su cruz de la dedicación. El que quiera seguirme, que tome su cruz de venir a misa los domingos. El que quiera seguirme, que se ponga a estudiar la Sagrada Escritura y viva los mandamientos. El que quiera seguirme, que intente cambiar a sí mismo y a los demás. Porque si no, imagínense,
si seguimos esa frase de los protestantes donde dicen, ya Cristo sufrió por ti, ya no tienes que hacer nada más, entonces nos vamos a convertir en un mundo donde todo mundo puede hacer lo que quiera, que al cabo Cristo ya sufrió por ti. No, mira qué chulo, ¿y tu nieve de qué la quieres? No. El Evangelio es muy claro. El que quiera seguirme, que tome su cruz. O sea, el que quiera seguirme, que se acepte a sí mismo como es y que empiece a corregirse en el seguimiento de Dios. Porque al final dice, Jesús vendrá de nuevo y juzgará a cada uno según sus obras, según lo que hayas hecho o lo que hayas hecho mal y lo que hayas hecho bien. Así que, hermanos, yo les invito, no les dé vergüenza acercarse a Dios, hayan sido lo que hayan sido. Yo conozco gente que tuvo una juventud muy mala, pero llegó el momento que les cayó el 20 y hoy se acercaron a su capilla, a su parroquia. Muchísima gente a mí me escribe y me dice, padre, yo andaba muy mal, andaba metido en esto, en esto, en esto, en esto, y un día escuché una misa y me gustó y me sentí identificado y dije, yo soy esa que anda muy mal y me voy a acercar a Dios y voy a servir en mi parroquia en algo, voy a ver en qué hace falta, si necesitan quien barra, yo barro, si necesitan quien sea catequista, pues yo me voy a meter de catequista, si necesitan quien ayude a limpiar, yo voy a ayudar, porque quiero ya cambiar mi vida. A todos ustedes que están aquí conmigo en misa, ¿en qué andarían metidos si no estuvieran cerca de Dios o de la iglesia? ¿En qué andarían metidos? ¿Dónde andarían ahorita? ¿Metidos en mil broncas o no? Sabrá Dios metiéndose con quién y haciendo sabrá Dios qué cosas, pensando sabe cuántas cosas, hablando mal de los sacerdotes y de la iglesia y criticando a diestra y siniestra y de flojos y allá, o muy trabajadores, enamorados del dinero, sin tiempo para Dios. Hermanos, todos ustedes y yo también somos imperfectos, tenemos problemas y tenemos debilidades y hemos cometido pecado, pero Dios, que nos ama tanto, nos está llamando a cambiar nuestras vidas. Acérquense a una iglesia, a tu parroquia. Si no te gusta tu parroquia, ve a otra, pero siéntate en una, ahí donde tú te sientas bien. Y ahí acomídete a servir algo o hacer algo en tu capilla. Y si hay un retiro, si hay una junta, si hay algo que te pueda servir, ve. Comienza a ir a misa no solo el domingo. Aviéntate unas 2 o 3 veces a la semana a la misa. Y tú solito, con el paso del tiempo, vas a ir venciendo tus debilidades, te vas a ir enfrentando a ti mismo y vas a ir cayendo en la cuenta de que no andabas bien. Y sobre todo me lo vas a agradecer cuando te acuestes a dormir en la noche y digas, qué bien me siento, hoy comulgué, qué bien me siento, hoy estuve con mi grupo de niños de catecismo, qué bien me siento, hoy ensañamos en el coro, aprendí un canto nuevo. Y tú mismo, tú misma me lo vas a ir agradeciendo. Y después la cruz, que fue muy pesada al principio, después será livianita, porque al principio la cruz pesa. Pero después, cuando agarras callo, ya no te pesa. Luego dices, no, a mí ya no me pesa, a mí me gusta. Me gusta andar en las cosas de Dios, me gusta andar en la iglesia. Pues que Dios les ayude, hermanos, y también a mí me ayude con esta cruz, que a veces es pesada y a veces es liviana. Que Dios nos dé fortaleza y ayuda a todos nosotros. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por los cristianos que sufren persecuciones y calumnias alrededor del mundo, para que Dios les dé la fortaleza que tanto necesitan y a nosotros nos ayude a ser buenos testigos de nuestra fe, roguemos al Señor. Por las necesidades de los que realizamos obras de caridad en favor de los pobres y abandonados, para que guiados por su ejemplo nos pongamos al servicio de los más necesitados, roguemos al Señor.
por los que tienen que dejar sus hogares a causa de la violencia, para que sean guiados por el camino seguro, obtengan refugio y alimento y siempre estén protegidos durante todo su recorrido. Roguemos al Señor por todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos y así podamos vivir cada día en sintonía con el Evangelio. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todas las personas que se comienzan a acercar a su parroquia, a su capilla, a su iglesia, que Dios les bendiga en este esfuerzo que comienzan a hacer, convirtiéndose a Cristo, tomando su cruz. Que Dios los fortalezca y que no desistan de seguir a Dios toda su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Cierra de tus manos este sacrificio por la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del género humano, sino también el Autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, 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 Santo.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo y lo partió, y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, Santo Domingo de Guzmán, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Demostrando toda tu humildad, demostrando
sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que en triste está. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa todos los días, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero invitarles a todos ustedes, hermanos, que pues cuando ustedes quieran venir acá a visitarnos, pueden hacerlo un domingo. Yo les pido no venir otro día porque aquí estamos en un lugar pues un poco peligroso. Saben a lo que me refiero. Entonces, si ustedes vienen un día que no sea domingo, es complicado. Yo atiendo a la gente de fuera los domingos a las 11:30 de la mañana en Pochahuisco. Y también les quiero pedir un gran favor, miren. Cuando yo voy a Mesticacán, mi pueblo, voy a descansar. Yo aquí tengo muchísimo trabajo, no soy un sacerdote que nomás celebra esta misa. Hay mucha gente que cree que yo nomás celebro esta misa y ya no hago nada después de la misa. No. Entonces, yo les quiero pedir que tengan respeto también cuando voy a mi pueblo. Luego voy y luego me dice, yo cuando venga a su pueblo me dice para ir a estar ahí con usted a confesarme y a misa y todo. No, le digo, espéreme, vengo a descansar, vaya con el padre de su parroquia, él le va a poder ayudar y él le va a poder sacar adelante lo que usted tenga, se lo aseguro. Discúlpenme, yo tengo 16 iglesias que atender, no puedo con más y les pido una disculpa, pero también deben de entender que los sacerdotes somos seres humanos, simplemente eso somos y no somos Superman y somos tan frágiles y tan débiles como ustedes. Les pido, por favor, tener respeto al día de visita y tener respeto cuando voy a descansar también. Pues muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.